I guess if you were to describe cycling in this area, you know, it's, if you can use one word, it's absolute freedom. You know, we all kind of preoccupied with the stresses of life and working from whatever hours you're working, and you know, just grabbing your bike and getting out on the trails. I'm actually getting goosebumps where I'm sitting here, and you can see the sun come up and just be outside and breathe absolute fresh air. You know, if you're in the vineyards, you can actually smell the vineyards and the fresh cut grass. And yeah, I tend to get quite nostalgic here wanting to be on the trails at the moment, where you know, it's all about the senses. It's the sense of freedom, of you know, smells and sights, and you know, feeling the gravel underneath you and the way your bike moves and all of those things. So it's all this, you know, I can just say it's absolute freedom when you're out riding your bike here. There's nothing that comes close to it. Mi relación con la Cape Epic empezó el año 2016 y fue flechazo. Yo creo que todo el mundo que viene a la Cape se enamora de la Cape, porque sin duda es la mejor carrera del mundo, tanto a nivel de recorridos como de organización. Dicen que es el Tour de Francia del mountain bike, y realmente es el Tour de Francia, pero va más allá, porque el mountain bike siempre ha sido un deporte más de amistad que la carretera. Es igual de competitivo, pero en la zona de salida, en la zona de meta, entre los pros, entre los amateurs, entre los finishers, entre los que ganan, se ve un compañerismo y un ambiente inigualable. Hola amigos y amigas de Orbea, aquí Oliver Avilés e Ivonne Zugasti. Ya estamos en la Cape Epic 2021. Olivilla, bienvenido a la mejor carrera del mundo. Esto es impresionante. Estamos en la Cape Epic unos días antes de que empiece la carrera. Tenemos 5 días para aclimatarnos, para comprobar el terreno, las fechas han cambiado. La Cape normalmente es una carrera que se hace en marzo, verano en el hemisferio sur. Esta vez, primavera, tiempo más fresco, terreno cambiado, y yo creo que ha sido importante venir antes, porque así como pareja también nos vamos a compenetrar mejor, que no nos vemos desde Colina Triste, Burgos. ¿Cómo ves el tema? Hostia, guapísimo, guapísimo. Muchas ganas de correr ya, de que llegue el domingo, prólogo. Hay que regular un poquito, ¿no? Porque hemos visto un par de subidas y como nos flipemos, se va a hacer duro, ¿eh? Son 20 kilómetros, pero ojo, ¿eh? ¿Y te esperabas este ambiente ciclista en Sudáfrica? No, porque estamos lejos, ¿eh? No, para nada, para nada. Y la verdad que me ha sorprendido que ahí nos hemos encontrado ya 4 o 5 parejas de españoles. Es la mejor carrera del mundo, la gente viaja a esta carrera. Esta carrera es referencia mundial en el mountain bike. Pero a mí lo que me sorprende es cómo en Sudáfrica, un país de África, esté tan arraigado el mountain bike y el ciclismo en general, ¿no? Estos días hemos hecho carretera, hemos visto gente haciendo carretera, los trails están súper marcados, hay tramos de Strava. Eso me ha impresionado. ¿Impresionante o no? Impresionante. Todo súper bien marcado, con peraltes, unos single track brutales que nunca lo diría yo que aquí iba a haber esto. Vamos a tirarnos para la bajada y vamos a ensayar los apoyos. Tú acuérdate que vengo de Lepe, que en 4 días aquí he hecho más desnivel que en un mes en Lepe, y no veo un apoyo en Lepe desde hace 10 meses, loco. Pues
tenemos faena, ¿eh? Que todos sin Strat y en apoyos. No, para mí ha sido súper importante venir antes, que Olivia también conozca un poco Cape Town, que conozca un poco los trails de Sudáfrica. Es súper importante en una carrera por parejas compenetrarse bien. Y llevamos aquí una semanita ya entrenando juntos. Olivia ya me está enseñando los truquillos de bajada, pim pam, y yo creo que poco a poco... Ya nos estamos poniendo un poco cada uno en su sitio, ¿eh? Voy apretando un poco subiendo para ver qué tal. Llora mucho, pero he pegado los apretones y a rueda, que me quiere pegar el truco de que vaya tirando yo, y creo que esta carrera vamos a ser 50-50. Me está poniendo en mi sitio, sobre todo con los horarios. Etapa prólogo el domingo. Diana a las 5 de la mañana, las etapas empiezan a las 7. Esto arranca ya mismo, Olivilla. ¡Pam! La Cape Epic. Abajo. I'm Martin Fryer, I'm from Namibia. Yeah, the Epsa Cape Epic has always been on my bucket list. Definitely an event we need to do sometime in your lifetime. So, I'm happy to be here racing it with a friend of mine. We studied here together, so we're right here at home. There's a really good cycling buzz in Cape Town. We've got the Argus, which happened last week. We've got the Epic now. There's like loads of other cycling events. I think Cape Town in general just really is a really great place to do sporting events. I'm staying in a bit more in the northern parts of South Africa at the moment, and to come back here is absolutely amazing. We've got the mountain and ocean, and I think it's just a really great playground for athletes and sort of active people alike. Cape Town, Western Cape, it's a trail hub, it's a mountain bike hub of the entire world. A lot of professional cyclists, a lot of international riders come here every year to train. The weather is great, the trails are incredible, it's good riding, it's heaven on earth. Todas las personas que practicamos mountain bike pues conocemos la Cape, ¿no? Como el Tour de Francia del mountain bike. Alberto y yo llevamos ya varios años practicando mountain bike juntos, y el tema surgió pues de una de esas cruzadas que te dan, que sabes que es muy difícil conseguir, las plazas son por sorteo, pero dices pues ¿por qué no, no? Entonces nos apuntamos al sorteo, en el 2019 conseguimos una plaza. Y aquí estamos. Al final hemos hecho alguna otra carrera y te das cuenta que no es el tiempo que dura la carrera, es el antes y es el después. La Cape es la mejor carrera del mundo en vuelta, mountain bike, y pensamos que es un antes y luego unos años después saboreándola todavía. Yo veo que esta carrera también hace que el mountain bike crezca a todos los niveles, ¿no? Porque, por ejemplo, los recorridos están súper, súper, súper trabajados. Hay clubs que se encargan todo el año con unas cuotas, con unos voluntarios, con un trabajo brutal de limpiar montañas, de hacer trails nuevos. Es alucinante. The way that our trails have been developed by some of probably the best trail builders in the industry. And those trails are, you know, they exceptionally develop. And so they make sure that doesn't matter what trail you're riding on, it's you are able to ride it regardless of whatever skills you have. When you enter winter time, yes, it gets a little bit miserable, but you still see that the trails are very much occupied. And maybe to a lesser extent, the culture. You know, I think it's kind of become this hub for everybody to get together, and where pro riders cycle with amateurs. And you know, there's a lot of times that we've seen, you know, guys like Schurter or Manuel Fumic or those guys who come here, and they actually enjoy group rides with amateurs. So you know, again, it's where this whole culture kind of comes together.
Nos ha tocado un dorsal bonito, muy bajo. Yo iba mirando la web un poco quién se apuntaba y dije, Olivia, dorsal 13, a ver si vamos a hacer cabeza de león. Pero parece que los dorsales que están detrás van rápido, porque hay cada World Tour por ahí, que yo creo que el nivel aproximadamente es el mismo que cada año. Es verdad que falta algún gallo, pero los top de maratón a nivel mundial están aquí y hay un super nivel, así que creo que nos tocará ser de nuevo cola de león, pero mejor cola de león que cabeza de ratón. Obvio. ¿Qué te gusta más a ti? ¿Cajón 1, ir ahí trampeando? Cajón 1. ¿O cajón 7, ir ahí cortando la pana? Ah, cajón 1. Luego ya nos pondremos en nuestro sitio. Pues Enric, los recursos, cuando pasen los primeros, pasan los segundos. Después pasan los terceros, los cuartos, los quintos y luego vendremos nosotros. Pero cola de león con orgullo. Hemos venido a disfrutar, a sufrir, ¿cómo era eso? Yo a disfrutar y tú quieres sufrir, o sea que no sé, intentaremos buscar un... Mirad, yo estoy intentando cambiar el chip, me estoy habituando a los horarios de Olivilla, a los horarios de Mur Media, Cabot Media... Es imposible. Me tienen eliminado ayer, Waterfront, Turismo, Gaviotas, bandas de bam, futbolistas, le das el dedo y te pillan el brazo y tenemos que salir a rodar un poco las patas. Sí, pero esta tarde ya, mira la que está cayendo y mira qué tarde es, habíamos quedado a las 10 y ¿qué horas son? I think the most important experience of the Cape Epic is that it's a team sport. You know, you're only as strong as your partner. So riders are going to go into some very dark places, and if they were doing this event on their own, they wouldn't be able to finish it. And it's your partner that gets you through. So you forge and you build these strong relationships. It's also a level of trust even. You also end up hating a few people, but I mean, it's all part of the event. It's what makes it unique and special. Es muy diverso el tema de edades, ¿no? O sea, hay desde gente con 20 años que tiene la suerte de poder venir a correrla, a gente de 50 años o 50 y pico, 60 años, que dices, hostia, y cada uno pues tiene su objetivo. Al fin y al cabo es una carrera que es por parejas y yo creo que es súper importante llevarte bien con la pareja, tanto en la convivencia, ¿no? Porque al fin y al cabo estás 24 horas con esa persona y cuidar, o sea, al fin y al cabo siempre el fuerte tiene que cuidar un poco más al débil, ¿no? Porque si no te lo cargas psicológicamente, siempre tienes que estar pues ayudando, ¿no? Yo siempre he sido súper fan de las carreras por parejas, me encanta compartir, me encanta ir con una pareja que me pueda apoyar. Se comparte la comida, la convivencia en el campamento es espectacular y luego cuando ves la carrera, ¿no? Es impresionante cómo llegan las parejas de dos en dos, dándose la rueda, con amistad, con compañerismo. Carreras por parejas, sin duda. Y en la prólogo tuvimos problemas, pero hay más. Kilómetro 8, Olivilla ha pinchado. Ya empezamos tú, me cago en la puta. ¿Qué? Y aquí vamos remando ya, ¿eh? Olivilla, kilómetro 8 ha pinchado, se ha dejado la bolsa y a remar. 90 kilómetros nos quedan. ¿Qué? ¿Qué? ¡Tira! ¡Tira! Yeah, so the very cool thing about this event is we've got a lot of pros that ride it and we've got a lot of amateur riders that ride it. And the thing that makes it unique for those amateurs is they get to ride with the best in the world. And so they're equal. They stay in the same race village, they eat in the same dining marquee. You know,
everybody experiences the same thing. They ride the same trails. Yes, some are stronger than others, but at the end of the day, they're all equal on the bike and they share their experiences together. Tienen los mismos beneficios, o sea, seas un campeón del mundo, que seas uno que va a luchar por el top 10, que un finisher, que las etapas que normalmente hacemos 4 horas hacen 10, o sea, tienes todo, habituallamientos, comida. Yo creo que es el único deporte del mundo en el que un usuario, un flipado, un tío que se cuida, un padre de familia que trabaja, que saca tiempo, está en la parrilla con un campeón del mundo. Bueno, yo creo que el mountain bike es de los pocos deportes que te permite eso. O sea, imagínate jugar un partido con Messi, pues no creo que sea posible. Pues esto es, te permite estar corriendo con la medalla de plata de las Olimpiadas, con el campeón del mundo de mountain bike. Entonces al final, bueno, pues sabes que han pasado por ahí unas horas antes, pero han pasado por ahí. Lo que más me ha impactado, ¿no?, de la Cape Epic, que es la infraestructura, ¿no?, a nivel de llegadas, ¿no?, de salida y de llegada, que todo lo tienen súper bien cuidado. No sé cómo lo hacen, si es que plantan el césped por la mañana o qué, pero da una imagen y un espectáculo, ¿no?, a nivel de imagen y de público, ¿no?, porque también hay mucho público que viene a ver esta carrera y animar. Y tanto en la llegada como en los senderos, ¿no?, que te encuentras a locos de la bicicleta mirando, que saben el dorsal, que te dicen por tu nombre y te dices, hostia, me han dicho Olivilla, digo, aquí, en mitad de Sudáfrica, eso es brutal. This event, what really is truly unique about it is that we build everything from nothing. You know, we don't operate in a stadium, we build things from scratch, we self-reliant, self-sufficient. It is the biggest event I've worked on. It is the thing I'm most proud to have worked on. Yeah, it's just an incredible experience as somebody, as a crew member, at the end of the day, that does this for the people that are passionate about mountain biking. Y del ciclismo que os voy a explicar, ¿no? Es verdad que la Cape Epic, que es una carrera que podemos correr unos privilegiados, yo tengo la suerte de poder estar aquí, pero también hay una labor social en Sudáfrica, que hay equipos súper humildes, organizaciones que buscan atletas en barrios que no son tan pudientes, etcétera, y hay bicis también, pues, de todo tipo, ¿no? Hoy estábamos planteando con Olivia y hemos visto un grupito, que son los Exaro, que llevan bicis rígidas de aluminio, y les veías con una ilusión. Mountain biking has grown up a lot of too much in South Africa, whereby most teams, they get organized and they try to get young kids from an early age as possible, and also those fundraising thing. So it means quite a lot, because not everyone from South Africa can get this opportunity. So try to grab it as possible as you can and always have fun. That's how it means to us.
APSA Cape Epic was the first, and then recently we've now started the Epic Series. And what's truly unique about that is now the Epic Series, that we've got events in Switzerland, the Swiss Epic, we've got the Pioneer in New Zealand, we've got three events in Australia, but all of them form part of this series, and Andorra that happened this year for the first time. And each of those have a little piece of the Cape Epic. It's all started here in Cape Town, and now we're able to carry on with our legacy elsewhere and create this amazing series that everybody's falling in love with and can ride all over the world. I think cycling is something where it's unique, and maybe not unique to cycling, but it's unique to sport. In 1994, when Nelson Mandela took over and the new kind of democracy started in South Africa, one thing unified this country, and that was sport. Once you've got the helmet and the kit and the gloves and your shoes on, you don't see color, you see friendship, you see unity. There's no diversity within the sport where, you know, various ethnic groups or cultures are, we're just outside, we're free, we're enjoying our bikes. And that's it, it unifies us.